Saludos, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a YouTube, tu canal, suscríbete, dale like de una vez, vamos a lo que vinimos, a las noticias de hoy con el papá de esta vaina, bien adentro. Toda la sociedad dominicana se encuentra consternada por el trágico y dramático incidente donde una madre se tiró desde un cuarto piso con su hija pequeña de 5 años del residencial donde vivían. Será este miércoles en la funeraria municipal de Cristo Rey que se llevará a cabo el velorio de Génesis Lugo, de 25 años, y su hija, luego del terrible hecho ocurrido en el sector Marañón 1, en Santo Domingo Norte. Los cuerpos de la madre y la niña permanecen en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, y el retiro de los cuerpos no fue posible, sino hasta la mañana de este martes, debido a los trámites pendientes. Radamés Melo, esposo de Génesis, fue detenido y... pero luego lo soltaron tras determinarse que no tenía ninguna culpa en el suceso. Mientras tanto, Omaira Antonio Lugo, tía de la niña y hermana de Génesis, está en prisión con una medida de coerción de 3 meses. Recordemos que la hermana de Génesis fue acusada de abuso sexual contra la menor. Esta querella se remonta a julio pasado, cuando Génesis descubrió que su hermana estaba conversando con la niña a través de una videollamada, revelando presuntos abusos sexuales. La situación ha causado una gran conmoción y el caso está siendo investigado a fondo para esclarecer las circunstancias que llevaron a la tragedia y determinar las responsabilidades correspondientes. ¿Por qué tú haces eso? ¿Tú no destruiste a nosotros todos? Yo lo sé. Tú sabes que yo fui creciendo con ese resentimiento. Sí, pero así no, mami. ¿Por qué tú fuiste a la casa? Sí, yo fui. ¿Tú ves dónde yo me puse? ¿Tú sabes por qué tú? Cállate, déjala que hable, déjala que hable. ¿Por qué? ¿Por qué? Tu mamá no se ha muerto porque tu mamá se ha muerto. Tú eras así. Génesis, mira, cuando uno tiene problemas con una persona, no lo enfrenta. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, mira. Yo te voy a decir una cosa, ya. Date tranquilo, mira a la niña ahí, Edward. Edward, mira a la niña ahí, date tranquilo. La doña. Si las cosas son así, Edward. Oye, ven acá, Edward. Ella puede hacer la denuncia, todo eso se cae, pero ya, ya está hecho. Pero mira, esa mesa se rompe y te corta una mano, Edward, date tranquilo. Génesis. Ven. Ya, papi, ven, discúlpame. Por otro lado, hoy en medios de comunicación salió a circular el comunicado del equipo de Marilady Paulino, el cual ha declarado públicamente que el atleta no va a aceptar la casa que le ofreció el empresario Antonio Carbone. Sin embargo, la construcción de la nueva residencia ya ha comenzado en el lugar donde estaba la antigua casa de Paulino, en Don Gregorio, Nizao, provincia de Peravia. La demolición de la casa antigua y el inicio de la nueva construcción están siendo ejecutados por el equipo de obreros contratados por Carbone. Giuseppe Timperio, el arquitecto encargado del proyecto, ha confirmado que la construcción está en marcha y se espera que esté completada en un plazo de 10 días. Diablo, y eso es lo bueno cuando usted tiene cuarto. Uno dura un año, 2 años para hacer una casa y la gente rica en 10 días, en 3 días, en 5 días la hacen. Según Timperio, será entregada completamente amueblada. Antonio Carbone ha reiterado su compromiso con el proyecto, destacando que su intención es reconocer los logros deportivos de Paulino con esta vivienda, a pesar de que el atleta ha decidido no recibir el regalo personalmente. Carbone ha mencionado que la madre de Paulino ha mostrado entusiasmo y apoyo hacia el proyecto, lo que ha influido en la decisión de continuar con la construcción. Interrumpimos esta transmisión de Bien Adentro para informar que Juan Soto acaba de dar su tercer palo largo de la noche. 3 jonrones lleva Juan Soto esta noche. Y usted se pregunta por qué que Marilady no quiere la casa de ese tipo. Oiga la razón. Antonio Carbone, un empresario de origen italiano-canadiense, fue condenado en el 2015 a una pena de 20 años de prisión en República Dominicana por intento de homicidio. Sin embargo, después de que cumplió 9 años, lo soltaron. ¡Wow! Cosa nueva en República Dominicana. Debido a un recurso de habeas corpus presentado ante la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional,
Y este hombre está acusando a muchos funcionarios del gobierno actual y de gobiernos anteriores de que le han robado casi 600 millones de dólares, incluyendo a Danilo Medina, Alexis Medina, así como los ex ministros Simón Lizardo y Donald Guerrero. De qué vaina sea verdad, no sabemos, pero eso es lo que está diciendo el hombre. Y Marilady aparentemente no quiere involucrarse con nada de esto, pero la mamá parece que está por cogerla a la casa. Por otro lado, esta tarde, un grave accidente ocurrió en las alturas del kilómetro 140 de la autopista Duarte, en La Vega, donde un camión explotó, un tanquero provocó el incendio de tres vehículos, aparte del propio camión. El siniestro, el fuego, ha causado un gran caos en el tráfico. Muchísimos tapones, gente huyendo, más la gente que viene a grabar con su celular. Así que hasta el momento no se ha confirmado si hay víctimas mortales. Sin embargo, se informa que el chofer del camión resultó considerablemente herido tras ser alcanzado por las llamas. Por otro lado, en San Francisco de Macorís surgió el incidente de que una mujer denunció haber sido víctima de un robo tras un encuentro con un desconocido. Ajá, ¿en serio, doña? Resulta que el sujeto en cuestión presuntamente la habría endrogado con una sustancia mejor conocida como la burundanga. La afectada, cuya identidad no ha sido revelada, aseguró que el incidente ocurrió después de salir de una librería en esa demarcación, cuando se encontró con el hombre que sorprendentemente pronunció su nombre, lo que llevó a esta a estrechar la mano del desconocido. Después de esa acción, la mujer comienza a sentirse desorientada y actuar de manera inconsciente. Según denuncia la señora, el hombre le robó todo lo que cargaba. Primero vino, se la llevó para su hogar, donde le ofreció café, y luego le sugirió que lo acompañara al hospital. En el centro de salud, el sujeto alegó que las prendas de la mujer eran de él, que se le entregaran a él. Así que el hombre, aparte de las prendas, se llevó $800. Por otro lado, en el sector Perla Antillana de Santo Domingo Este, específicamente en la calle Los Pastores, supuestamente unos niños que estaban jugando cerca de una cañada encontraron el cuerpo sin vida de un feto que se encontraba cerca del destacamento de la policía local. Aunque no se han determinado con exactitud el tiempo de gestación del feto, se observó que ya estaba formado, lo cual ha generado una gran conmoción entre los residentes locales después del hallazgo. Por otro lado, un niño de 3 años, identificado como Yariel, falleció trágicamente en el distrito municipal de La Jina, en la provincia del Ceibo. De acuerdo con la información obtenida desde el lugar de los hechos, se asumió que el menor murió al caer en un séptico en construcción que estaba cubierto con una hoja de zinc en el patio de su propia casa. El niño pisó la hoja de zinc, que se dobló, y el niño se cayó. Y ese es el mal del descuido de los padres. Esa gente tiene que ser lo más zángano y lo más estúpido, que teniendo un niño chiquito hacen un maldito hoyo grandísimo ahí y le ponen una hoja de zinc con par de piedra. ¿Y qué creían esta gente que iba a pasar? Yo quisiera saber qué creían ellos que iba a pasar. Coño, no hay que ser un científico de la NASA para usted predecir la cosa que tiene sentido común ahí. Coño, algo que sea de peligro como esto, prevenirlo. Yariel era hijo de Jocelyn y el conocido localmente como El Flaco. La tragedia subraya la necesidad de asegurar adecuadamente las áreas en construcción y otros peligros potenciales en los hogares para evitar incidentes similares. De ahí nos vamos para la provincia Espaillat, donde nos informan que fueron rescatados nada más y nada menos que 2 crías de cocodrilos. Así mismito como lo oyen, 2 cocodrilos, los cuales fueron puestos a salvo por las autoridades luego de ser encontrados atrapados en un tinaco en la zona boscosa del municipio de Moca. El rescate se llevó a cabo tras recibir informes de los ciudadanos que alertaron sobre la presencia de los reptiles en condiciones inadecuadas. Según las autoridades, los cocodrilos serán trasladados a su hábitat natural, donde podrán vivir en condiciones apropiadas y seguras. Yo quisiera saber para dónde que se lo van a llevar. Este rescate destaca la colaboración efectiva entre la comunidad y las autoridades en la protección de la fauna local y la prevención del maltrato animal. Y así es que hay un maldito loco ahí que se le ocurre traer
Oigan esto, ahora cocodrilo, ustedes se recuerdan que en tiempo atrás eran culebras, esa culebra grandísima. Para que vengan y acaben con todo, con la gallina, con los perros, los gatos, los animales locales. Que no saben de estos depredadores que traen de otros países. Porque esta vaina no es originaria de la República Dominicana. Estas culebras gigantescas. La pitón, la boa, esa vaina. La anaconda. Esto tienen que ser uno desajuiciado que se le ocurre traerle esta clase de animales a soltarlo en el país. Ya no se conforman con los ciudadanos ilegales que tenemos que no vienen a trabajar, porque yo apoyo a los que vienen a trabajar y a estar tranquilo como la gente. Son los rateros que vienen a acabar con todo. No se conforman con los ilegales, también quieren traer animales ilegales también ahora. De ahí nos vamos para San Cristóbal, donde Juan Carlos Flores, conocido como el Maqui, fue hallado sin vida en el interior de su vehículo cerca de la iglesia Nuestra Señora de la Consolación, de aproximadamente 50 años. Maqui habría tomado una sustancia venenosa en un acto desesperado tras un accidente que le fracturó a su perro, a quien llamaba Peluche. Increíble, el hombre se mató por su perro. En su último mensaje de WhatsApp, el difunto escribió una súplica a Dios por el perdón y la salvación de su mascota. En ese sentido dijo que el gran poder de Dios, perdóneme, por favor, y salve a Peluche. Wow, y el amor de ese hombre por Peluche era infinito, muy lamentable. Por otro lado, el número de víctimas mortales en un trágico accidente ocurrido ayer en la circunvalación en Verón, Bávaro, en la provincia de la Alta Gracia, ha aumentado a 5, según Diario Libre, tras el fallecimiento de 2 heridos que se encontraban en estado crítico. La colisión, que involucró a 2 vehículos, un camión y un autobús, también dejó 26 personas afectadas y varios de ellos en condiciones delicadas de salud. De las 5 víctimas que fallecieron, la primera fue identificada como Yves Lionel Riboule, de 38 años, de nacionalidad haitiana y residente en Bávaro, murió en el sitio debido a las graves heridas sufridas. La segunda víctima, que murió mientras recibía atención médica en el Centro de Salud IMG. Las otras 2 víctimas fallecieron en el Hospital General de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia, donde fueron trasladados con heridas severas. El informe del médico legista reveló que las víctimas fallecidas en el GENSA eran 2 hombres que llegaron en condiciones críticas. Muy lamentable. Siguiendo con los accidentes, un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Sergio Vilches, cerca de la cabaña Monterrío, en la ciudad de Azua, dejó una persona fallecida este lunes. El incidente, que tuvo lugar en la noche anterior, involucró una jipeta marca Ford Explorer blanca. Hasta el momento, los datos del conductor son desconocidos, ya que se degaritó, dejando el vehículo abandonado. Y eso está fácil, no hay que revisar a nombre de quién es que ese vehículo está registrado y asegurado, la placa. Yo me imagino que si a ellos les da la gana de averiguar de quién es, de una vez aparece. Si todavía no lo han dicho, quién sabe qué será lo que está pasando. El conductor de un motor, Starling Efraín Pujols, quien se desplazaba en un Z300 CG, sin placa ni casco protector, perdió la vida en el mismo lugar donde ocurrió el accidente. Por otro lado, el conductor de la jipeta resultó ileso. Imagínense, si se degaritó, eso está de más decir que salió ileso. El cuerpo de la persona afectada fue trasladado por el 911 al Hospital Regional Taiwán, en esa ciudad, donde recibió atenciones médicas, pero lamentablemente no lo pudieron salvar. Por otro lado, en el municipio de Dajabón, una mujer de nacionalidad haitiana es la supuesta culpable de originar el deceso de su pareja sentimental. El trágico incidente ocurrió en la comunidad de Palo Blanco, donde la señora en cuestión cometió el terrible ataque en horas de la mañana, luego de una discusión entre ella y su pareja cerca de una finca de plátanos. Fue allí donde la nombrada Miguelina trabajaba cuando se originó la discusión, que culminó en el violento acto. Esta le propinó una estocada, una sola, que resultó en el fallecimiento de Jason Pierre, la víctima, también compatriota de ella. Tras cometer el crimen, Miguelina se degaritó, no quiso esperar a la policía y dijo: yo me voy de aquí, dejando a 4 niños abandonados en su residencia. Las autoridades locales, incluyendo el Ministerio Público y la Policía Nacional y el médico legista, llegaron al sitio para realizar las investigaciones pertinentes. El cuerpo de pie fue levantado y enviado al INACIF para realizarle análisis forense. El caso está bajo investigación.
Por otro lado, Cristian Alberto Marte, de 50 años, falleció en un trágico accidente de tránsito en El Ceibo. El incidente ocurrió en la carretera El Ceibo Cruce de Pavón, cerca del residencial Rivera, cuando chocó la parte trasera de un camión. El siniestro tuvo lugar a eso de las 10 y media del 12 de agosto. Marte residía en el sector Matadero y conducía un Suzuki negro cuando chocó contra un camión de Isuzu placa S001065 manejado por Julio Alfredo Mejía Guzmán, quien fue detenido tras el suceso, según el certificado del médico Víctor Ortiz. El fallecido sufrió múltiples lesiones graves, entre ellas incluyendo un trauma craneoencefálico severo, fracturas en el hemitórax derecho y politraumatismo. El cuerpo del malogrado fue entregado a sus familiares por el fiscal José María Parras. Las autoridades policiales continúan investigando las circunstancias del accidente para esclarecer las responsabilidades en este lamentable suceso.